Bueno, pues muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este su programa, El Bienestar de la Comunidad, su Familia y Usted, donde semana a semana estamos aquí con usted compartiendo a través de esta radio de bendición, en este su programa, El Bienestar de la Comunidad, su Familia y Usted. Y pues nos está sintonizando a través del 1390 de AM para Fresno, Merced y Los Baños, 102.1 de FM para Stockton y Lodi, y el 105.9 de FM para el condado de Estanislados y para todo el mundo a través de el internet, ¿verdad? Que es en esta unidosporcristoymaria.org. Hoy te estamos transmitiendo también a través de esta plataforma, perdón, estamos transmitiendo también a través de esta plataforma de Facebook y lo que es el Zoom. Y pues quiero agradecerles honestamente por su participación, su presencia dentro de todo este, de estas nuevas redes sociales que estamos experimentando a través de estos medios. Y pues el día de hoy quiero compartir un tema con ustedes, donde en un momento es los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz, es un médico que en un momento dado, él estaba como médico en el sur de México, y pues tuvo un accidente que le hizo completamente recuperar y cambiar su estado en todos los aspectos. Entonces, él decidió crear en un momento dado, pues una, dentro de su sueño, dentro de su, no sueño, sino dentro de su, después de la situación del accidente que tuvo, tuvo una situación muy difícil, donde él pues en realidad empezó a ver que podía hacer algo un poquito más diferente dentro de su carrera, y empezó a explorar lo que era la comunidad indígena, y encontró pues dentro de sus ancestros y todo que había unos acuerdos. ¿Y a dónde nos van a llevar esos acuerdos? Pues es algo donde en un momento dado él nos dice que es como si fuera un compás o una brújula en nuestra vida, ¿verdad? Y esta brújula y este compás, lógicamente, perdón, nos va a dar la pauta de la dirección que queremos llevar nosotros en el destino que estamos queriendo ir. Como le decía, él quiere que le demos dirección a nuestra vida, tanto en un aspecto corporal, pero también dentro de un aspecto espiritual, que veamos verdaderamente cuál es el sentido que nosotros queremos encontrar de nosotros mismos, ¿verdad? Y es algo a lo que yo los voy a invitar. Creo que por ahí tiene un libro también ya que se llama Los Eis, le estoy poniendo los cuatro acuerdos, pero sacó un libro ya con el quinto acuerdo, el cual todavía no lo he obtenido, pero ya los cuatro acuerdos junto con el libro de trabajo y todo ya me lo descabeché, muy bueno, y pues ahí tenemos una tarea por descubrir lo que es el quinto acuerdo, de una guía práctica para una maestría personal, ¿verdad? Que nos dice don Miguel Ruiz, y básicamente nos dice que las palabras son como las semillas, ¿verdad? Y esas semillas para la mente humana, que es demasiado fértil, pero esas palabras que nosotros en un momento dado estamos captando o capturando, es para el cerebro que en un momento dado esté preparado. Y es interesante porque a través de los talentos, pues el Señor también nos habla cómo esos talentos que se nos da a cada uno como nosotros, como seres humanos, tenemos diferentes habilidades y tenemos diferentes capacidades. Y pues no todo
decimos que no todo mundo servimos para todo, pero sí todo mundo servimos para algo. Y es encontrar cuál es en un momento dado para lo que yo he estado, el Señor me ha llamado en un momento para poder compartir en esta vida y poder ser verdaderamente el ser humano que tengo que encontrar para desarrollarme yo en toda plenitud, en todos los aspectos. Entonces, los cuatro acuerdos son como un mapa que te indica los diferentes caminos por los cuales puedes llegar a tu propio destino, ¿verdad? Los cuatro acuerdos es como un mapa que te indica los diferentes caminos por los cuales puedes llegar a tu destino. Todo ser humano en esta vida tiene un ministerio, tiene un destino, tiene una razón por la cual en un momento dado ha sido llamado a vivir, ¿verdad? Y lo más importante es descubrir verdaderamente para qué estoy aquí, cuál es mi propósito de vida, cómo quiero que me recuerden las personas que me conocieron y cuál va a ser mi labor dentro de este pasar a través de este caminar en mi vida personal. Entonces, eso es precisamente, es como si me dieran un mapa, pero desafortunadamente a los seres humanos cuando nacemos se nos dan más que todo tradiciones, costumbres, enseñanzas, y nosotros vamos creyendo en todo esto hasta que en un momento dado tenemos nuestro propio razonamiento y capacidad de decisión propia y empezamos a investigar. Y nadie puede amar aquello que en un momento dado no quiere, ¿verdad? O que no conoce. En un momento, si yo no conozco verdaderamente la razón de mi existir, pues no voy a, siempre me voy a sentir cualquier cosa que haga con un vacío en mi persona y siempre voy a estar con un deseo de que como que me hace falta algo más, ¿verdad? Y desafortunadamente nosotros como seres humanos siempre estamos experimentando o escudriñando en las otras personas, pero menos en nosotros mismos. Nosotros podemos inclusive hasta ahorita yo veo muchísima gente, mucha, a través de esta radio de bendición, a través de muchos predicadores y todo, que son capaces de interpretar una vida, una Biblia, perdón. Interpretarle inclusive la Biblia y darle sentido a la Biblia. Mientras que a su vida personal no le han encontrado sentido y a su vida personal no le han encontrado ni siquiera una razón de ser. Entonces, hay veces que lo más importante es escudriñar dentro de nosotros mismos, interpretar los signos y señales que el Señor me está dando a través de su palabra, a través de su conocimiento, a través de su lectura, y yo no tengo que interpretar absolutamente nada, tengo que entenderla, tengo que escucharle. Y es aquí precisamente lo mismo que nos está dando en una perspectiva el doctor don Miguel Ruiz a través de esos cuatro acuerdos. Nos dice, sé impecable con tus palabras, uno de los principales acuerdos, es uno de ellos, uno de los cuatro. Y cuando nos dice que sea impecable con tus palabras, es habla con integridad. Di solamente lo que quieres decir. Evita hablar contra ti mismo y chimorrear sobre los demás. Utiliza el poder de tus palabras para avanzar en la dirección de la verdad y del amor. Fíjense, utiliza el poder de tus palabras. Las palabras tienen poder para avanzar en la dirección de la verdad y el amor. Yo ahorita tengo 62 años y fui creado en una familia donde mi padre ahí me dijo, un hombre tiene que ser hombre de palabra. Y si no es hombre, si no tiene palabra, en aquel entonces le decían chililla. Era un chililla, una persona que no se podía confiar, no se podía decir absolutamente algo bueno de esa persona, puesto que no tenía, no daba valor, no daba significado a lo que en un momento dado las palabras de esa persona estuvieran saliendo. Entonces aquí nos está dando, sé impecable con tus palabras, utiliza el poder de tus palabras para avanzar en la dirección de la verdad y el amor. El segundo acuerdo nos dice, no te tomes nada personalmente. Lo que los demás dicen y hacen es una proyección de su propia realidad, de su propio sueño. Nada de lo que hacen es por ti. Cuando seas inmune, inmune es que tengas tú ya todo, que nada de lo que ellos hagan o digan te va a hacer daño. Cuando seas inmune a las opiniones y los actos de los demás, dejarás de ser la víctima de un sufrimiento innecesario.
Entonces, no te tomes nada personalmente. Lo que las demás personas dicen es una proyección de su propia realidad. Yo no puedo controlar lo que la otra persona dice de mí, pero yo sí puedo controlar lo que yo digo de mí mismo, ¿verdad? Y o lo que puedo decir y ser responsable de lo que pueda hablar de una segunda o de una tercera persona. Entonces, no tomar las cosas personales. El tercer acuerdo es no hagas suposiciones. Encuentra la valentía necesaria para preguntar y expresar lo que realmente quieres. Comunícate con los demás tan claramente como puedas a fin de evitar malos entendidos, tristeza y drama. Solo con este acuerdo transformarás tu vida por completo. Entonces, no hagas suposiciones. Ahorita hace un momento, nuestra psicoterapeuta Blanca Ramírez Campo nos estaba diciendo que las personas sufrimos más por lo que dicen que lo verdaderamente por lo que en un momento dado estamos viviendo. El qué dirán nos afecta mucho. Entonces, no hay que hacer suposiciones de la gente. Nosotros no tenemos control absolutamente de ese chimorreo, como luego decimos, ¿verdad? Entonces, encuentra la valentía necesaria para preguntar y expresar lo que realmente quieres. Y coloquialmente nosotros decimos al pan pan y al vino vino. Y comunícate con los demás claramente como puedas a fin de evitar malos entendidos. He visto tantas personas que han roto relaciones interpersonales de mucho valor simplemente por malas interpretaciones a través de lo que quiso decir o lo que puso en Facebook o lo que puso ahí en WhatsApp, lo está diciendo por mí. Y la persona ni siquiera es en cuenta, lo ha tomado en consideración, pero todo mundo lo toma, empieza a hacer una suposición de que es por ella o por él. El cuarto acuerdo nos dice, don Miguel, haz siempre lo máximo que puedas. Lo máximo que puedas hacer cambiará de un momento a otro. Será distinto cuando estés sano que cuando estés enfermo. Y vamos a ver ahorita la condición en que estamos viviendo. Bajo cualquier circunstancia, haz sencillamente lo máximo que puedas y de este modo evitarás juzgarte, maltratarte y lamentarte. Aquí en pocas palabras nos dice, el hubiera ya no existe. Está el aquí y el ahora. El allá y el entonces nos va a dar únicamente una experiencia, una enseñanza, una experiencia positiva o negativa, pero va a ser una enseñanza también positiva y negativa que nos va a servir para nuestro actuar en un futuro, si es que se da ese futuro. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos, el mejor regalo que Dios nos ha dado es el hoy. Por eso el hoy se llama presente y por eso es que estamos aquí y ahora. Entonces, fíjense, lo máximo que puedas hacer cambiará de un momento a otro. Será distinto cuando estés sano que cuando estés enfermo. ¿Cuál es la condición en que estamos viviendo ahorita? ¿Por qué? Porque nuestro sentido común no lo estamos poniendo a trabajar. Estamos arriesgando a las familias y arriesgando en una comunidad. Si nos ponemos a ver en la historia, en la última pandemia que tuvimos en España, y nos lo están diciendo a través de redes sociales, cerca en la segunda fase de esa pandemia donde todo el mundo sale pensando que ya la habían vencido, mueren mucho más personas, cerca de 30 millones de personas. Ahorita se nos dice, tenemos más de 1.5 millones de personas que han fallecido. ¡Wow! Comparado con la información que tenemos, los niveles de comunicación, todas las redes de comunicación que nos están diciendo al minuto qué es lo que tenemos que hacer y estamos haciendo todo lo contrario. Y nos estamos quejando, tratando de culpar a alguien más de lo que nosotros podemos ser responsables y que sabemos que está en nuestra mano. Yo no puedo ser responsable por la familia de alguien más, pero sí puedo ser responsable por mi propia familia y por lo que yo estoy haciendo. El cuidado que estoy teniendo, utilizar su cubrebocas, utilizar para sanitizarse las manos, limpiar las superficies en una forma constante. Ya lo escuchamos por esos compañeros, Fito de la Cruz Roja y la señora Gaby, que nos estuvieron dando el reporte hace un momento y que lo están diciendo constantemente. ¿Por qué? Porque la información es importante. Entonces, un cubrebocas, el distanciamiento, la separación social
un distanciamiento nada más, no es, nos lo dijo muy claro Gaby, somos sociales por naturaleza como seres humanos, pero tenemos que mantener una distancia entre uno y otro, porque cuando hablamos, emitimos o hablamos con, y hay saliva, hay partículas en un momento dado que estamos aventando, y manteniéndonos a metro y medio, 6 pies, esas partículas no alcanzan a llegar y a dañar a la otra persona. Eso es el objetivo. Si estamos en un momento dado compartiendo con una familia, hagámoslo, pero nada más hagámoslo con nuestra familia. No expongamos a nadie más ni expongamos a nuestras familias, por favor. Y nos dice don Miguel, nos sigue diciendo, los toltecas, que es una comunidad que existió antes de la época de la colonia, donde que nos conquistaron don Cristóbal Colón, ¿verdad? Que vino a descubrirnos. Y ellos ya tenían, hace miles de años, los toltecas crearon 3 maestrías para alejarnos del sufrimiento, de conducirnos a una nueva o una verdadera felicidad natural, que fuera la libertad del amor y la felicidad. Y nos animaron a nosotros mismos a vernos con sinceridad y crearon una maestría solo para la conciencia. ¿Qué hacían anteriormente nuestros ancestros? Eran politeístas, sí, creían en diferentes dioses. No teníamos la religión que tenemos ahorita, no teníamos un solo Dios que es nuestro Dios Padre y teníamos una creencia diferente. Pero a partir de ahí viene una formación, no educación, porque los toltecas estaban bastante educados. Nuestros indígenas estaban bastante educados en todos los aspectos. Desafortunadamente, siempre lo ha dicho la historia, nos conquistaron desafortunadamente puros presos, ¿no? Gente presa que traía ese señor en su primer viaje con Cristóbal Colón, pero esa es otra historia. Entonces, desafortunadamente se cometieron muchos males destruyendo una cultura donde en esa cultura ya había verdaderamente enseñanza, educación, formación, donde venía la gente a buscar el consejo a la sala y venían en esos círculos donde se sentaban a través de los ancianos o los que eran los jefes de la tribu y nada más se le escuchaba a ese ser humano, sin juzgar, sin criticar, sin nada, simplemente se te ha escuchado, ve en paz. Y un consejo que probablemente le daban en ese momento para resolver su conflicto. Entonces, una enseñanza muy buena, perdón. Y la maestría de la conciencia es el primer paso hacia libertad personal. La libertad personal es como, imagínense esa oruga que en un momento dado, ese gusanito que apenas puede caminar. Y después de que en un momento dado él piensa, la oruga que ha muerto, se envuelve en un capullo. Y después tiene que romper ese capullo para darse cuenta que ha sido transformado en una mariposa. Y que aquello que le tomaba trabajo caminar, el hecho de desplazarse de un lugar a otro, ahora lo puede ver desde las alturas y a una velocidad tremenda. Una transformación que le llaman la metamorfosis dentro de esto. Y porque no podemos ser libres si no sabemos quiénes somos, dónde estamos y qué tipo de libertad es la que buscamos. ¿Y qué es lo que nos dice nuestro Señor? La verdad los hará libres. La verdad los hará libres. ¿Por qué? Porque nos gusta ser esclavos de una ignorancia. Entonces, la maestría de la transformación nos enseña a cambiar el sueño de nuestra vida. Nos enseña a cambiar el sueño de nuestra vida. Recordemos que todo antes de que existiera ha sido primeramente en la existencia de un sueño. Galileo Galilei, la Tierra era redonda. ¡Hereje! Fue condenado a tomar la cicuta. La cicuta era un veneno porque se le consideraba como una persona después de haber descubierto el microscopio y todo. Errores que a través de la historia se han cometido de no darles verdaderamente la capacidad a la enseñanza y al conocimiento de los que estaban en su tiempo y que eran sabios para el tiempo que en un momento dado estaban viviendo. Y el Señor con toda la dignidad lo hace, se toma la cicuta, muere, y cuando está antes de tomar la cicuta dice, lo hago, pero sigue siendo redonda. ¿Y qué nos ha enseñado la ciencia después de tanto tiempo? Que la Tierra es redonda, que nos equivocamos, sí, que hemos cometido errores, sí. Lo importante es saber reconocer ese error y saber que muchos de los sueños de Julio Verne, donde se hacen ahorita los despejes a la luna a través o al espacio, él ya lo había soñado en un sueño.
y de ese sueño se hace una realidad. Muchas de las cosas dentro de esta transformación, dentro de esta maestría, nos están enseñando que se consigue cambiando nuestros acuerdos y reprogramando nuestra mente a nuestra propia manera, pero con fundamentos de conocimiento pleno, conocimiento pleno. Y recordemos el día de hoy lo que nos dice el Señor: la verdad nos hará libres. Y si hoy tienes un poquito de espacio por ahí, no le niegues, abre tu corazón, escucha lo que Él te quiere decir. La maestría del amor o la maestría del propósito. Desde el punto de vista de los toltecas, el amor, el propósito de esta parte de la vida que hace que la transformación de la persona sea posible en sí misma, es el amor incondicional. Todo está hecho con amor porque todo proviene de Dios, de la vida, que es el mismo Dios. Cuando nos hacemos maestros en el amor, gobernamos el sueño de nuestra vida. ¿Y qué es lo que decían los discípulos o cuando iba el César y preguntaba, ¿quién es ese Jesús que anda por ahí? Pues es un nuevo amigo que anda predicando, dice que una nueva filosofía del amor. ¿Y qué nos dice San Pablo? Si todo lo fuera, todo lo poseo, todo lo tengo, yo no soy especialista en cuestión de teología ni filosofía, pero si no tengo amor, nada soy. Soy como una campana sin badajo, que no suena, que no tiene timbre, que no tiene nada, no tiene eco. Pues el amor todo lo puede, el amor todo lo vence, el amor todo lo perdona. Y aquí nos dice la maestría, fíjense, una maestría que le llamamos ahorita. Ahorita primero tenemos que tener una licenciatura, después una maestría y después un doctorado. Y ya los toltecas hablaban de una maestría con el propósito del amor. Ir más allá de ese conocimiento que un Dios se lo ha revelado y que sabemos que cuál es ese Dios y que no lo vamos a poner en ningún momento dado en tela de juicio, porque esto es mucho antes de nuestro Señor, antes de que el Hijo viniera a que el Padre mandara a su propio Hijo. Y aquí está, cuando nos hacemos maestros en el amor, gobernamos el sueño de nuestra vida. Y podemos ver el sueño de Jacob, o el sueño de Job, perdón. Bueno, es interesante cómo a través de estos conocimientos, estas charlas que vamos a ir teniendo cada semana, tanto con Blanca como con un servidor, vamos a irlas poniendo ahí en las redes sociales también, para que queden a través de esta red de bendición. Y en lo personal, yo les digo gracias por compartir conmigo, gracias por estar aquí. Y ahora voy a abrir micrófonos donde me pueden llamar al 209-225-2317, 209-225-2317, para poder contestar todas sus preguntas. Y les doy las gracias a todos ustedes por compartir conmigo. Por ahí tuve el gran honor de tener 5 personas en vivo a través del Facebook. ¿Qué nos dice la Madre Teresa de Calcuta? Que le decía el Señor, no nos pide que hagamos multitudes, simplemente nuestro Señor nos pide que hagamos nuestro trabajo. Muchas gracias a todos los que están compartiendo con nosotros y que el Señor los siga bendiciendo. Que tengan una buena celebración de Acción de Gracias. Cuídese, cuídese a su familia, cuídese usted y cuide a los demás. Y celebre en familia con todas las precauciones. Bendiciones.